Noticias en un minuto. Bienvenidos. El presidente Salvador Sánchez Serén sostuvo un diálogo directo con habitantes de Santo Domingo de Guzmán y representantes de otros municipios de Sonsonate, en el que acordaron soluciones a las principales demandas. Después, el jefe de Estado participó en el Festival para el Buen Vivir, en el que instituciones del gobierno acercan servicios a la población. El gobierno ha preparado medidas para mitigar los efectos negativos provocados por la sequía registrada en el oriente del país, con atención especial a los agricultores de la zona. En este sentido, el presidente Sánchez Serén dijo que se importará maíz blanco y vigilarán los precios de maíz y frijol para evitar alzas especulativas. El vicepresidente Óscar Ortiz verificó en San Miguel el avance de dos grandes proyectos que se ejecutan en la zona, que representan una millonaria inversión. El vicemandatario inspeccionó los trabajos en el Estadio Juan Francisco Barraza y el avance en la construcción del Hospital Regional del IS en San Miguel. Noticias en un minuto.